Ay, sí, él. Se parece, lo que pasa es que los diamantes lo tienen un chisme blanquito el chamaquito. Pero él. Sí, es él. Le habla Jaraca Kiko. En esta vuelta le voy a enseñar lo más esencial que Jaraca puede tener en el día a día. ¿Eh? Mi mentor. Ese mentor, la Jaraca lo usa para el dolor de hueso o el dolor de garganta cuando él está fluyendo o cantando en el estudio. Esa es una de las pertenencias que el loco utiliza. Esta es otra pertenencia que el loco Jaraca Kiko utiliza porque con eso, él después que termina de fluir, él se fuma su cigarro para disimular la mente y sentirse un poco tranquilizado. Él se fuma su Marlboro rojo. Y la encendedora, que es lo primordial para prender el cigarro. Presten atención. Otro objeto que se llama cratchel. Eso es una crachadora que la Jaraca usa para él utilizar cuando él se va a fumar su tabaquito. Tú sabes que nosotros artistas a veces para fluir nos fumamos nuestro tabaquito que nunca queda. Eso es una crachadora. Aquí tenemos el Philly. Con este Philly es una hoja que se usa y se utiliza para uno enrolar el tabaco. Es una de las cosas que la Jaraca tampoco puede dejar en el día a día. Que lo, muchachos. Este es uno de los primordiales que Jaraca usa para su moñito. Acuérdense que cuando un moñito se desbarata hay que ponerle una gomita. O sea, yo siempre ando con mi gomita. Porque a veces los cachitos se me ponen feos o se me rompe una gomita o cualquier cosa. Entonces uno tiene que tener su gomita de reserva y su peine para estar clean. ¿Oyeron? No se queden atrás. ¿Sabes que todas las gomitas no tienen la misma fuerza que trae la otra? Siempre hay una que viene débil y otra viene fuerte. O sea, para esos casos, así yo tengo mi gomita, que son las que yo tengo aparte, para cuando me lleguen esos momentos de romperse la vaina, yo mango el paquete de gomita y me pongo mi gomita normal, para que ustedes vayan fluyendo. Esto se llama manita limpia. Ustedes saben que ha entrado una pandemia y si nosotros no nos protegemos y no nos cuidamos nosotros, nos vamos a infectar. Por eso el loco anda con su manita limpia, para que el loco siempre esté clean. ¿Tú me estás entendiendo? Y buena higiene, que no se le peguen los microbios, no se infecte, que el loco esté clean. Eso se llama manito limpio. O sea, yo siempre tengo que tener mi manito limpia para estar clean. Y al final, usted sabe que nosotros, los artistas, a veces sudamos mucho y eso trae bajo y requiere bajo. Entonces yo uso mi secalia para el cicote. No es que me da cicote, sino que tú sabes que uno a veces suda los pies y ahí salen su callito por abajo de la masa morrita y uno usa su secalia para los pies. ¿Oyeron? Siempre uso su secalia. El que suda los pies, no lo dejen. Y les voy a contar una historia. ¿Tú sabes por qué yo compré mi secalia? Porque la mujer mía me va a mochar los pies. Me dijo, ojalá que hay dos ratones muertos bajo la cama, mira los tenis, todo podrido, el cicote, muchacho. Entonces el loco, al loco limpiarse, ya el loco se bañó con limpiol, ya está clean, él usa su secalia para no joder. Pónganse claro. Y le dije a ustedes que el que no quiere usar, el que no quiere tener grajo, use desodorante. Porque el desodorante es una cosa primordial del cuerpo de uno que uno necesita para uno estar fresquecito, oloroso.
A mí me pasó una vez, un día, que yo me puse un desodorante malo. Y cuando yo me le pegué a una panchita, yo estaba enamorado de ella. La tipa me dijo, jaraca, porque tú tienes dos machetas abajo de los sobacos. Y yo como así, pues yo no corto, tú tienes un grajo durísimo. Y mierda, ya tú sabes. Entonces, por eso yo uso mi desodorante para el buen olor y la buena higiene. Y al final, tú sabes que porque uno se fuma su cigarro y se fuma sus cositas, es que uno utiliza, tú sabes que uno tiene que meterse su tral por el bajo boca, por el mal olor. Porque uno siempre para al lado de la gente. Y el que al estar al lado de la gente tiene que tener una buena, un buen, ¿cómo se dice? Olor. Su boca fresquecita, limpiecita su diente. O sea, yo siempre uso mi trailer. Para cuando yo me como una fritura o me como cualquier cosa, no hablar a la gente con ese bajo a comida. O sea, yo siempre tengo con mi trailer. Porque me ha pasado un par de casos con un par de bajitos que tenía antes yo. Pero gracias a Dios, resolvimos ese problema. Esto es para la juventud. Ustedes, los muchachos, ustedes saben que todo el que está claro, cuando una persona sale del bajo mundo, uno se supera. Y cuando tú te superas, tú creces. Cuando tú creces, tú te limpias y te organizas. O sea, el loco después que se organizó y creció, loco mangó su prenda. ¿Tú me estás entendiendo? Las prendas son las que le dan el brillo a uno. Las prendas son las que te, o sea, tú te ves medio opaco y tú te pones una prenda y tú te ves diferente. La prenda te da brillo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, el que no tiene su prenda no va a brillar. Acá la mina, pero póntela para que te vea bien. ¿Oyeron? Usen su prenda, los tigres. Compren su cadena, pónganse clean. Porque lo mejor del mundo es cuando uno está bien organizado. ¿Oyeron? A nivel de todo. Te digo esto porque yo era un chamaquito crudo del bajo mundo que pasé muchos trabajos, pasé mucha lucha, pasé hambre. Yo dormía abajo de los puentes que tú ves ahí en la calle. Este chamaquito que tú ves aquí vivía, dormía ahí. Pero no era porque era un loco, era que no le daban oportunidad. Entonces Capricornio me dio un chance, una oportunidad, el loco fluyó. Salió de una entrevista de Capricornio y estamos aquí en el Altitaje, gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Y estamos dándole a enseñar a la gente porque yo vengo siendo un ejemplo de superación. Cuando tú eres ejemplo de superación, todo el mundo está encima de los ojos tuyos. Porque a través de mí pueden venir muchas personas. Yo mismo pensé que nunca iba a salir de la calle. Y mira, salí. O sea, yo tuve fe en Dios, primeramente, que tener fe en Dios. Y segunda, hay que poner de su parte. El que no pone de su parte no va a lograr lo que usted quiere. Vaya a la escuela también. Oye, para que esté claro, respeta a su padre y a su madre para que Dios lo pueda bendecir. Porque si usted mal crea, no hay bendiciones. A lo mejor la puerta se le cierra. Para que ustedes estén claros. Y la mano que está a comer no la muerda. Porque si te dan un dedo, ¿por qué tú te quieres comer la muñeca entera? Comete el dedito que te den. Y la próxima. El hombre que quiere conquistar una mujer y quiere estar en la boca del entorno de donde usted vive. Usted siempre tiene que andar oloroso, o sea, use su perfume. Blueberry. Santal 33, lo que usted quiera, pero úselo. Hasta agua de tenis, pero úselo. Porque el hombre, ¿qué hombre? Y es hombre de verdad. Y se siente un hombre de verdad. Usa su perfume y anda oloroso en la calle. El hombre que no usa eso y anda con bajo jabón arriba es un charlatán. Que se cuide. Para que esté claro. Se lo hizo a Jaraca aquí con lo más crudo. El perfume se pone, porque le voy a dar una técnica, el perfume no se riega ni se echa, el perfume se echa en dos partes, que es en la muñeca y detrás de las orejas. Aprendan ustedes, que ni mirando aprenden, ¿oyeron? Están viendo el loco ni así. Y lo último, ustedes están claros que los bobos son míos, ¿sí o no? Yo sin ese bobo no puedo estar. Sin ese, oye, ese bobo es como el bacán mío. ¿Tú me entiendes? Yo sin ese bobo no tengo fuerza, no canto, no baile. Tengo que tener ese bobo al lado mío. Obligado. Porque yo soy el bobo Jaraca Kiko. ¿Tú me entiendes? Esto es
esto es una de mis cosas primordiales que yo no, nunca la dejo. Tú sabes que la jaraca dio haze, ¿tú me entiendes? Entonces yo soy mi haze, no ando. Esa es mi vida. Por ese chamaquito yo me quité de la calle, por ese chamaquito yo me arreglé. Por ese niño que nació y mi otro que yo tengo, yo son dos. Esas son las luces de mis ojos. Y mi madre, primeramente, que yo sin mi madre no soy nadie. Y mi esposa, mi familia. O sea, yo le quiero transmitir en esto que yo le estoy diciendo a ustedes, que nunca pierde su esperanza. Y en verdad, Dios le tiene mucha sorpresa al que lo busca, porque si tú no lo buscas, usted no lo va a encontrar. Tiene que buscarlo. De noche, jínquese, ore. Órele a Dios, jínquese. Y pídale. Y usted va a ver que Él le va a resolver su problema. Ay, Dios mío, mi papá. Estos fueron las esenciales de jaraca, del más crudo. Ay, sí, es Él. Ay, papá.